FM 89.1, Radio Universidad. Las noticias que vimos en los últimos días nos llamó mucho la atención. Un informe de Leandro Vesco en La Nación sobre la situación de los isleños con la cuarentena. Una radiografía muy particular de un lugar que, bueno, no está en la primera plana de la agenda informativa. Por eso estamos con Leandro Vesco aquí en línea. ¿Qué tal, Leandro? Buen día. Gracias por estar con nosotros y por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar ahí con ustedes y compartir el aire. Bueno, perfecto. Queríamos saber cómo es la radiografía del Delta con respecto a la cuarentena. ¿Cuántas personas viven hoy en día allí de manera permanente? Bueno, verdaderamente es un lugar poco conocido en el sentido de la vida diaria, del quehacer diario, porque se conoce al Delta, la primera sección de Tigre, por ejemplo, sí, para vacacionar algún fin de semana o para pasar algún fin de semana comiendo algo en los tantos restaurantes que hay, pero se desconoce verdaderamente la vida de los isleños, que siempre fue una vida muy dura, cruzada por muchísimas carencias históricas, que ahora con la pandemia se desnudan. Viven en el Delta bonaerense 20.000 personas, y la población más afectada en términos de falta de, por ejemplo, de conectividad y de falta de asistencia, es la que corresponde al Delta de Tigre y San Fernando, la primera sección de Tigre y la segunda y tercera de San Fernando. Ahí nosotros hicimos una cobertura de cómo la Dirección de Islas, atento a la situación que viven estos isleños, alrededor ahí de casi 15.000 habitantes entre las tres secciones. Bueno, ellos le dan un bolsón de alimentos secos y de artículos de limpieza, porque hay que recordar que desde el 20 de marzo está prohibido el traslado fluvial, por estas zonas, donde para acceder a muchas de las casas se tiene que trasladar uno en una lancha que cruza en forma como laberíntica pequeños canales, arroyos olvidados, es muy solitario, en donde en cada muelle vive una familia y en cada familia hay una historia, ¿no? ¿Y cuál es la actividad principal, el ingreso económico? ¿Cómo es el trabajo de ellos? Bueno, históricamente los isleños tuvieron producción de frutos, es decir, el mercado de frutos, el conocido y muy visitado, el mercado de frutos de Tigre, es decir, ahí es donde se materializaba toda la producción de los isleños, que era de manzanos, hay duraznos, mandarinas, bueno, toda clase de cítricos, no se especan, palta, en fin. Eso por un lado. Después está la pesca, o sea, ellos pescan, los pescados nutren, quizás son el principal recurso que tienen los isleños, y después la madera que venden en los aserraderos. Desde el 20 de marzo ninguna de estas actividades está permitida y por lo tanto en el Espinel se juntan los pescados, en las casitas se amontona la madera y los frutos están ahí en las canastas, verdaderas montañas de frutos que no se pueden vender. Entonces la realidad por eso es preocupante, y también por eso nos interesó ver cómo están atravesando estos meses de tan duros. Entonces ellos lo que en realidad piden y reclaman es poder regresar a la venta de estos recursos naturales que para ellos son el principal fuente de alimento, ¿no? Lo que contás vos con mucho criterio en la nota es que hay como distintos perfiles del Delta. Una cosa es el Delta más cercano, sería a lo que conocemos el Puerto de Fruto, y otro más en lo profundo, ya entrando en el territorio, ¿no? Bueno, el Delta, para que uno pueda imaginarse cómo es un intrincado, como te decía, laberinto de arroyos, riachos y ríos. La primera frontera es el Paraná de Las Palmas, vendría a ser una avenida muy grande de agua dulce que separa ahí dos regiones bastante definidas. Lo que está dentro del Paraná de Las Palmas son isleños que tienen una vida que puede familiarizarse con una vida rural de un pueblo, ¿no? De la Pampa, ¿no? De la Pampa gringa. Lo que está más allá del Paraná de Las Palmas vendría a ser hasta el Paraná Guazú, que es la frontera con la provincia de Entre Ríos. Bueno, ahí está lo que se denomina el Delta Profundo, ahí donde las fronteras son difusas, ahí la propia gente no sabe si está en San Fernando, si está en Buenos Aires, si está en Entre Ríos. La realidad es que el olvido resume un poco la vida de esta gente, porque, hay muchas personas que viven en Entre Ríos, pero van a la escuela bonaerense o van a hacer trámites a Tigre o a San Fernando. Entre Ríos, por ejemplo, no es de cuidar esa población,
Y sí, en cambio, la provincia de Buenos Aires sí hace un trabajo en el territorio que, bueno, lo pudimos ver, claro. Y lo hace muy bien. Pero, a ver, no es un trabajo que es integral o completo, es un paliativo, porque cuando fuimos hace una semana a hacer esa cobertura, la propia gente de la Dirección de Islas que asumió en febrero no conoce todavía tanto el territorio, por lo tanto en cada salida que hacen a entregar estos bolsones descubren nuevas familias, ¿no? Entonces es como un mundo que ahí está, como te decía, más que nada las secciones más profundas, la tercera de San Fernando, necesitan regresar a la vida laboral porque no pueden ya sostener, a ver, a pesar que ellos tienen el alimento, una soberanía alimentaria que es bastante notable, claro. Necesitan tener este efectivo, ¿no? Claro, claro. Y me imagino también el tema de las escuelas, ¿no? De los chicos en sus casas. No sé si podrán recibir algún tipo de apoyo escolar. Bueno, vos sabés que en lo que respecta a por lo menos a esta primera sección de Tigre y segunda y tercera de San Fernando, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires está haciendo un buen trabajo. Ah, porque mirá qué bien. Sí, porque le está dando no solamente cada semana, no cada 15 días, cada semana bolsones de comida, pero también le llevan las tareas a los niños. Esto se hace con el 100% de la matrícula de todas las escuelitas rurales de la isla. Es decir, se trata como una escuela rural, como te decía, pero son escuelas de isla y hay alrededor de 20, secundaria, jardín, primaria, que la matrícula completa recibe esta ayuda, y esto me consta porque las familias, cuando las entrevisté, estaban muy contentas por este trabajo que hace el Ministerio de Educación, que de verdad asiste, como te digo, no solo a los niños con sus tareas, sino también a la familia en este momento tan duro. ¿Y hay alguna, se detectó algún problema, algún enfermo de coronavirus o la zona está libre del virus? Bueno, mira, ellos, yo soy de hacer muchas notas en el interior, claro, sí, profundo, sí, de la provincia. Entonces, el coronavirus tuvo un proceso en un principio, en los primeros, las primeras semanas, ¿no? De que irrumpió el virus en Argentina, más o menos hasta todo el mes de abril, la gente de campo, del entorno rural, lo veía como un virus urbano que no podía llegar a la vida de campo, ¿no? Este sentimiento por ahí todavía es real, pero lo que sucede es que el virus en estos meses ha penetrado en algunas ciudades cabeceras de la provincia de Buenos Aires, entonces la gente que vive en los pueblos ya lo ve como algo más cercano, y lo que se vive en un pueblo pequeño es miedo, hay un miedo en ir a la ciudad cabecera, entonces se recluye el poblador en su pueblito. Lo que sucede en la isla quizás esté más emparentado con el olvido, como te decía al principio de la charla, porque ellos de verdad se sienten en un lugar, en un entorno geográfico muy alejado de lo urbano. Entonces ellos llaman al coronavirus la enfermedad, una enfermedad entre tantas, ¿no? Entonces ellos allí no tienen ningún caso, y obviamente ahora menos porque no pueden ir al puerto, ¿no? A hacer algunas compras, dependen mucho de la lancha almacén, una lancha que es como si fuera un almacén de Ramos Generales flotante, porque desde garrafas de gas hasta salames, hasta pañales, remedios, bueno, todo lleva esa una vez por semana, pasa una o dos veces, depende la regularidad y el lugar, pasa esta lancha, ¿no? Pero entonces la gente ve al coronavirus como, primero, como un factor de que le quitó trabajo, como falta de trabajo. Asocia mucho la falta de trabajo con la irrupción del virus en nuestro país. ¿Cómo le pega a la gente según dónde la encuentra parada, ¿no? Una pandemia como esta, ¿no? Leandro, la verdad que el trabajo es extraordinario y seguimos tus notas porque tenés un aporte y una mirada totalmente distinta de ir al lugar, de seguir las historias del interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esos trabajos están en un libro tuyo, ¿no? Las notas que hago para La Nación, una por semana, la pueden leer ahí en el diario. Y después yo tengo dos libros publicados que se llaman Desconocida Buenos Aires, publicados por Editorial Ateneo, que retratan en 120 historias un poco esto, lo que te hablaba, la vida de tierra adentro, historias de bonaerenses que resisten ahí en soledad, en sus pueblos, y que preconfiguran entonces un mapa de la soledad, un mapa también de muchas oportunidades, porque ahora, como sabrás, se piensa mucho en regresar a los pueblos, entonces, sí. Bueno, ahí hay muchos datos para la gente que quiera cambiar de vida, hay muchos pueblitos que tienen la tranquera abierta, que son posibles lugares en donde se pueda desarrollar este cambio y pasar a tener una vida mucho más libre y mucho más acorde y en contacto con la naturaleza. Indudablemente esta situación sanitaria y social va a modificar mucho las costumbres, los hábitos y también los desplazamientos de la gente.
Leandro, no te queremos molestar más. Gracias por estos minutos y hasta cualquier momento. Muchas gracias, quedo a su disposición y que tengamos todo un buen fin de semana. Ahí pasaba Leandro Vesco, periodista, hablándonos de la situación de los isleños del Delta y la cuarentena. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.